Hola a todos, 9 y cuarto de la mañana, estamos a lunes y nos acaba de llegar una moto, la tengo aquí fuera, sería una moto para cliente y bueno, esto es lo que nos ha llegado junto con la moto, la documentación, manuales, llave de repuesto y una caja. La verdad que siempre permiten el transporte de una caja, bueno, hablo de permiten, ya sabéis que trabajamos con transporte en moto trans, con esta agencia, se encuentran en Seseña Toledo y aquí estaría su teléfono de contacto. Entonces, bueno, siempre con el transporte de una moto permiten cargar un bulto y muy interesante que hacen el servicio de recogida y compra, que es lo que hemos hecho en este caso. Entonces, bueno, una moto Suzuki, la documentación que no os voy a enseñar si no ya veis el modelo y la llave. Por la letra japonesa sabríais identificar la moto, es una letra característica, ¿eh? Una moto mítica. Y bueno, ahora opináis si la hacemos café racer o no. Aquí estaría una Hayabusa, la moto más rápida. Bueno, ahora ha salido la Kawasaki con turbo, que es una salvajada, pero esta sin duda es una de las motos más rápidas del mundo. GSX-R 1300, esta en concreto del año 2009. Está rematriculada porque ha venido de Alemania, así que la moto se rematriculó. Tiene 200 caballos, si no me equivoco. Tres mapas de potencia, que así regulas la potencia según si un día sale lluvia y te apetece estar más tranquilo, pues pones el mapa de potencia reducido, que creo que son 120 caballos. Tendría que informarme bien, pero bueno, para que veáis. Luego no sé el intermedio y el tope sería de 200 caballos. Y como veis, la moto está absolutamente nueva, con tan solo 7.579 kilómetros. El llavero también, a juego con la moto. Y la verdad que tiene un diseño muy, muy chulo. Lo del llavero, esta misma letra. Escapes Yoshimura, no pueden hacer mejor juego. Y la verdad que es un pepino de moto, ha quedado muy muy chula en este diseño de colores. Yo personalmente también lo elegiría de este, ya que no es una combinación que se suele ver muy a menudo y sin duda es todo un acierto. Se suelen ver negras, azules, pero así naranjas la verdad que nos gustan mucho. También, como veis, tenemos ahí el BMW E9 3.0 CS, que haría buen juego en el garaje. Pero esta moto es de cliente, la acabamos de recepcionar y la entregaríamos, o vendría a recogerla, mejor dicho, en breve. El retrovisor, algo subido por el transporte. Así lo regulo. Bueno, luego se lo coloca el conductor a su posición ideal. Y como veis, está que no tiene ningún desperfecto la moto. Nueva, novísima. Por supuesto, colín desmontable para habilitar una segunda plaza para el pasajero. Y como veis, el depósito más o menos horizontal en la parte superior, pero por el tipo de chasis es inclinado y cae hasta aquí, a la cuna del chasis, y quedando también un poco tapado tras esta tapa plasticosa. Pero bueno, por lo demás, ya veis que esta moto tiene que ser una pasada de conducir. Para ciudad, quizás sea una moto algo pesada, ya que aunque sea una moto deportiva y aligerada, sigue siendo una 1300. Pero una vez sales a la carretera, se tiene que disfrutar como ninguna. Por supuesto, hay que tener manos y habilidad para conducirlas, que si no en la primera curva te vas al suelo. Porque en estas motos no es solo velocidad punta, sino sensaciones de conducción. Que vas a 140 en ella y parece que vas a 80, parece que vas parado. Entonces, estas motos hay que andar con mucha cabeza. No solo hay que tener destreza a la hora de conducir, sino cabeza. Porque los puntos pueden volar y los accidentes siempre están ahí. Si no, preguntarlos a las pólizas de seguro y a ver qué os cuentan de número de accidentes de motos deportivas frente a otras. La verdad que es una moto que siempre me ha gustado, pero nunca me he animado con este tipo de motos R, por lo que comentaba, de las sensaciones de velocidad, que vas a una velocidad elevada y parece que vas parado. Suelo elegir motos más tipo supermotar, con una conducción cómoda, erguida,
y esas motos la verdad que son muy divertidas, puedes hacer conducción tranquila y agresiva. Además son motos estrechitas, de cilindrada baja media, que para ciudad van perfectas. Luego ya en carretera esto sería mucho más apropiado. Y bueno, los escapes, aquí se ven, Yoshimura, le van ni al pelo, moto japonesa, escape japonés. Son dos salidas de escape que se verían desde este mismo ángulo. Y que incluyen el DB Killer extraíble. Voy a fijarme si tienen alguna homologación. A primera vista no se la veo. Me sonaba que sí estaban homologados, pero tendría que verificarlo. Bueno, Yoshimura desde 1954, así que llevan ya un tiempo fabricando escapes. Como veíais, os comentaba que el colín era extraíble y aquí estaría la justificación, el reposapiés del pasajero. Pero me parece que este propietario va a andarla él solito, es decir, sin acompañante. Vamos a las horquillas, fijaos qué pedazo de componentes que tiene. Buenos frenos, que lógicamente ha de tener, moto pesada y potente. Pues buenos frenos hay que instalarle, sin duda. Este tipo de horquillas, de motos R deportivas, es lo que buscamos para motos, para customizaciones que acerracen. Las mejoramos en parte ciclo, con unas buenas horquillas. Aquí en la parte superior, las barras, se ve que tiene la moto ITV hasta 2020. Así que está para cogerla y andarla directamente. Seguramente venga en bus el propietario, con el casco preparado, y se la lleve, que además le ha salido un día perfecto. Y esta moto no le hace falta ni limpiar ni nada. Ya la tiene asegurada, así que únicamente será andarla. Pone 280 de velocidad tope, pero lo supera sin ninguna duda. En cuanto a las vueltas, sube a 13.000. Las motos de menor cilindrada suelen estar más exprimidas, es decir, alcanzan más revoluciones por minuto, más vueltas. Pero bueno, 1.300 y se queda en 13.000, que lo mismo la sobrepasa, lo desconozco. Os decía que la hemos recogido a las 9 y cuarto, son las 9 y 31, el reloj funciona perfecto y estaríamos en la marcha número 0, neutral. Para arrancarla, me he fijado, hay que darle al embrague, así que lo aprieto y al botón. Silenciosa en parado, estamos en un sitio cubierto, por lo que suena más que en la calle, pero estos escapes Yoshimura con altas vueltas, estoy seguro que la cosa cambia radical. Vamos a darle un poquito, es súper sensible al puño, fijaos cómo suben las vueltas.
metálica, que ahora con dos manos me ocupo mejor. Este retrovisor también se lo he visto un poco manoseado, y ahora con el trapito, y la moto se entrega perfecta. Así que nada, eso es todo, y espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa, anécdota de la moto que conozcáis, compartidla. Por cierto, es una moto que se, si no recuerdo mal, desde el año 98 que se comercializa. Y es decir, entonces antes del siglo XX era